Mi nombre es Daniela Guerrero, poeta lotina. Agradecer la invitación que me hizo el Pabellón 83 a ser parte este año del Día Internacional del Libro. Enviarles un caluroso abrazo por los 30 años de la Fundación CEPAS, sobre todo por todo el trabajo que realizan en las comunidades y acercando la lectura y el fomento lector a la gente. Lo que voy a compartir hoy día es parte de mi libro Reconversión, pero es un texto que se adaptó para el encuentro Arte y Desindustrialización, que tuvo la suerte de ser traducido al inglés. Lo escogí porque en abril es el aniversario del cierre de las minas y porque esta cuarentena finalmente nos devuelve a nuestros territorios, a lo precario incluso que pueden ser algunos de nuestros territorios. Y eso. Sexto peldaño. Parada desde la orilla, miro el abismo. Me reflejo minúscula en el agua, pero no tan lejos como luciérnagas. Se propaga el fulgor de muchos y muchas más. Reconversión. Después del último pitazo nace la incertidumbre del futuro y la pregunta del sentido, y la biblioteca pública se aborda y el bar del artista se aborda y el teatro ruinoso se aborda y la casa abandonada se aborda y la ruina del muelle se aborda y la ruina minera se aborda y el sindicato de cesantes se aborda y la calle. Reconversión. Nadie midió el impacto de la palabra. La política le ganó a la rabia le ganó al esfuerzo. El esfuerzo solo quedó para algunos, algunos solo siguen pensando que las cosas se pusieron difícil. Difícil fue para muchos seguir haciendo arte. Arte ni parte ni espacio. ¿Cuántos muertos teníamos ya entre nosotros? Los lugares se caen, la casa no existe, el refugio se arruina, el mundo nos invade, pasan los años, aparece el óxido y los perros. Y la inagotable nostalgia por existir. ¿Y la reconversión? ¿Dónde quedó la reconversión? Una crisis, un anonimato evidente e impuesto, una identidad que se permea y nutre, un escape que se deconstruye desde lo particular que es también colectivo. Una fisura teñida para vincular arte y memoria, para rescatar poéticas, para dar un abrazo en comunidad, para lograr la resistencia a esta muerte social. Avance, protesta, pobreza, ONG, conocimiento, política, universidad, perversión, autonomía, corrupción, estancamiento, flujo, fuga, madeja, lenguaje. Reconversión. ¿Qué vemos entonces? Una urbe roída por el desastre, estructuras oxidadas, el bullicio constante en señal de vida y todos los ecos que todavía resuenan bajo la tierra. Reconversión. ¿Qué nos quedó entonces? Colectivizarse para pensar, escapar, transmutar y heredar una reflexión, vestigio de un algo perdido. Nostalgia de todas las cosas, querer amar lo nuevo y viejo de la misma forma. Retomar una búsqueda, rescatar un sentido. Rearmar una conexión entre todas las cosas y todos nosotros. Repensar un deber ser personal y colectivo. Revivir a la mujer bruja porque no podía bajar a la mina. Reiterar el llamado de los muertos invisibilizados en el arte. Reescribir cuál es mi mirada desde la poesía. Renombrar lo tachado del habla oficial. Relucir la voz de mujeres y sus procesos. Rescatar los otros vestigios de la historia. Releer un lugar que se desdibujó, recrear un símbolo que distribuye y fluye arte, una noción de nosotros, una función con otros que no somos ya nosotros. Rearmar constelación de significados que permitan defenderse o preservarse, recalcar un gran punto suspensivo. Yo creo, tú crees, él cree, creemos. Producir, crear, sentir o seguir mintiendo y vivir sobre una ciudad que desaparece, un devenir ruinoso hecho espuma que como pompa de jabón flota en el aire y huele. Reconversión, no hay nadie, dicen, y ahí va la agüita que sigue corriendo por las calles y entrando por los techos de las casas. No hay nada, dicen, y el humo sigue perfumando la ropa que cuelga libre a la orilla de la calle. No pasa nada, dicen, y ahí están las cenizas de los incendios que cada invierno vuelan y se pegan en la suela de los zapatos de los que caminamos por ahí. Muchas gracias. Estimados amigos, soy Tulio Mendoza Velio, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Concepción, y además miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua por Concepción. En este mes del libro, quiero dar un cordial saludo a la Fundación CEPAS, que cumple 30 años de ininterrumpida
labor en beneficio de la comunidad, tanto en lo cultural como en lo social. El libro es una puerta que nos permite entrar a diversos mundos. Queremos celebrar en este mes, en estos tiempos de pandemia y de distancia que tenemos, celebrar con un poema este mes del libro. Un poema de Gonzalo Rojas, de su libro Contra la Muerte, escrito por allá por 1964. Y vean ustedes lo actual que es. Contra la Muerte. Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver, no puedo ver morir a los hombres cada día. Prefiero ser de piedra, estar oscuro, a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír a diestra y a siniestra con tal de prosperar en mi negocio. No tengo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad, en mitad de la calle y hacia todos los vientos. La celebración del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, invitada por la Fundación CEPAS en sus 30 años, donde se las juegan por una sociedad justa, en derecho y armonía. Leeré dos poemas de mi libro, Profundamente Humanas. Nos hace todavía mucho tiempo, tu voz era campiña de resonancia primaveral. Tu andar despertaba aromas antiguos y la ondulación graciosa de tus cabellos orillaba el camino, despertando flores mosteas. No hace mucho tiempo, el reconocimiento en ese andar sencillo, tan tuyo, por encima de los siglos. Siempre que te busco, asomas entristecidas de naufragios, traes en tus ojos el diálogo de mis antepasados. ¿Por qué no me dices el significado de las voces que traen edades distintas, marcadas en tu piel como descuido? Sé que más allá, a lo lejos, entre archivos, una niña enreda sus momentos, fecundados de hambre, de sueños, de futuro. Y una pincelada de humo recuerda los 16 años con sus pechos llenos y contrición. Gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Alejandro Concha, soy escritor y poeta local. Quiero agradecer de todo corazón a la Fundación CEPAS y al Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 por organizar esta lectura por el Día del Libro en tiempos de cuarentena. El poema que les voy a leer a continuación es un poema inédito y lleva por nombre Lota, y dice así. ¿A quién pudiera afectarle verte desaparecer? ¿A quién que este cuerpo y corazón de bronce detenga su traqueteo mecánico? ¿A quién los barcos, los ruidos, el polen, si nadie volteó a mirarnos cuando a la tierra, huérfana de la mano mesiánica, se le fue privada de la voz? Pienso en la larva de los imperios del mundo. Oigo gemir en el reflejo de sus huesos, en el pliegue marino, su quebrar de muelas, Pilpilco, Enigma, Cala, vibra en la superficie del espejo. No sé si me importaría que me arrastraran tus aguas, que un niño tomara de mis huesos la semilla y soñara con un ojo en las nubes, ver crecer un girasol. Hola, mi nombre es Magdalena Opaso Maldonado y soy presidenta de la agrupación de escritores con puerta número 12, Lota. Bueno, les voy a leer un poema que se titula La Torre de Babel. Somos la Torre de Babel, somos la Torre Centenario, somos ruina en desorden y confusión, crónicas nuevas cada mil años. Somos la Torre de Babel, somos la Torre Centenario, somos un pueblo que nace, crece y muere, somos un ladrillo refractario. Somos como ese óleo suspendido en la habitación, si acaso ayer sobresalíamos, hoy solo nos engañamos. Somos la Torre de Babel, somos la Torre Centenario, somos anarquía, orgullo y altivez, después seremos cenizas esparcidas por el hortelano. Muchas gracias. Buen día, amigos, mi nombre es Hugo Sáez, soy de la comuna de Coronel, soy aficionado a la literatura, narrativa principalmente, y este es mi aporte literario para compartirlo con ustedes. Gracias.
en la corrida. A la distancia se divisa el tren carbonífero que viene desde Lota. A medida que se acerca al sector Playa Negra de Coronel, Ramiro y su amigo esperan su llegada. Cada vez que la máquina se acerca a algún túnel, emite sendos pitazos, como advirtiendo a los caminantes sobre algún inesperado suceso. A pesar de su corta edad, Ramiro siempre ha practicado el oficio heredado de su padre, un perrero del sector, cuya destreza sobre los trenes ya es conocida por los habitantes del lugar. Salió igual a su padre, comentan quienes le conocen, comentarios que llenan de orgullo al gallardo joven, quien, acompañado de su amigo, realiza malabares sobre los carros. Ser perrero es muy rentable para ellos. Su rutina es abordar el tren, cargar los sacos con carbón y lanzarlos al camino. Con el dinero obtenido de estas maniobras, Ramiro apoya el sustento familiar, mas en esta ocasión, dicho dinero tiene un fin especial y así lo manifiesta su amigo. Jorge, hoy por fin le regalaré la bicicleta a Marta. Sí, y la llevaré a pasear a Maule. Entretanto, en la intimidad de su hogar, Marta, llena de ilusiones, platica con su madre. Hoy saldremos con Ramiro, mamá. Hoy me llevará el regalo prometido. De pronto, el tren ingresa raudo por el túnel y los muchachos saltan elásticos sobre los carros. Pero una mala maniobra de Ramiro logra hacerlo caer, quedando tendido entre los durmientes. El paso del tren y el grito aterrador del muchacho se ve reflejado en el rostro perplejo del amigo. Mientras Ramiro agoniza sobre la línea férrea, a una velocidad indescriptible, van pasando diversas imágenes por su mente. La última imagen es de Marta, pedaleando en su bicicleta por las costas de Maule, bajo un cielo azul plagado de gaviotas. Saludos, amigos del Centro Cultural Pabellón 83. Un saludo por el Día del Libro. Soy Juan Calero Rodríguez, poeta y promotor cultural cubano, canario y latinoamericano. Cubano porque nací y la primera parte de mi vida se desarrolló en Cuba. Canario porque la segunda parte de mi vida se está desarrollando aquí en Canarias. Y latinoamericano porque, como dijera José Martí, nuestra América, la gran patria latinoamericana, donde nos debemos todos, estemos donde estemos. Por el día del libro del 2018 y del 2019, estuve haciendo varias presentaciones en la quinta región. Por ejemplo, en el Festival Cantar de Poetas en Chile, de Villa Alemana, en Valparaíso, en el Brighton, en el Aulat, en Palacio Rioja de Viña del Mar, en la Biblioteca de Concón y en la Universidad INACAP de Santiago, los dos años. Y deseando que pase pronto esta epidemia que estamos padeciendo, para poder volver a estar con ustedes. Como mismo en los años anteriores, pues compartí recitales con Juan Cameron, con otros buenos poetas chilenos, pues también quisiera estar con ustedes. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Palabras. Palabras de hombre, magnífica, inmensa, que duda como bestia, como roca, como bosque. La palabra encubierta, traicionada, que reflexiona, que interroga, que blasfema, que sucumbe incordia y embiste. La palabra grosera, que se escapa con odio. La palabra desnuda que se niega, frágil como duele, ahogada, hecha verbo, en canto, en lamentos, de follaje, de lluvia, de río, de pájaros,
de madre que perdona, abraza y lucha, de verdad, del niño que vuela, de ave. Buenas tardes, agradecer a todos ustedes por esta invitación a la conmemoración del Día del Libro. Soy Eulalia Ramos, parte de la agrupación Con Puerta Número 12, y a continuación leeré para ustedes parte de mi selección poética y narrativa. Esto es Matemática Pura. La conexión algebraica en mis versos mueve el dictamen algorítmico de nuestro sentir, multiplicándose y fluyendo en cada instante, sosteniendo las directrices de corazones ardientes que vivifican nuestros sueños en la lógica logarítmica del ser interno. Esto es oscura existencia. Le costó lágrimas, dolores, ausencias, deshonras y difamaciones al punto de llegar al tormento, tortura. Se cercenó el alma en espera para conversar con la muerte o salir de paseo con ella en esa nostálgica noche en que su neutro cuerpo atravesado quedó por aquel cuchillo llamado existencia. Esto es genocidio de moscas. Las moscas cayeron en mi poesía, se arrastraron moribundas por mis versos, retorciéndose impúdicamente en mi alegría. Un chispazo, ahí yacen muertas. Muchas gracias. Hola, un gran abrazo a todas, a todos. Mi nombre es José Baroja, soy un escritor nacido en Valdivia, aunque actualmente radico en Guadalajara, México. Agradezco al Centro Cultural Pabellón 83 por la invitación a participar en este Día del Libro. Espero que les guste mi cuento. Miradas. El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada. Tristán Bernard. Ambos viajaban rumbo a Estación Etiopía, cuando, cautelosamente, se atrevieron a apartar sus ojos de la pequeña pantalla del celular. Lo hicieron, casi como si hubieran escuchado al mismo tiempo sus nombres. Él había abordado el Metrobús en Juárez, el otro chavo en Valderas, y como era costumbre, solo unos segundos después de subir al camión, ambos ya tenían sus audífonos y una playlist a todo volumen. No obstante, en Jardín Pushkin, ambos habrían de levantar sus cabezas, despreocupándose, inusualmente, de ese pequeño artefacto que parecía a ratos protegerlos del mundo. Entonces, uno observó hacia su derecha. El otro se atrevió a hacerlo hacia su izquierda. Te hubieras conmovido, sin duda, al notar cómo se encontraron esos ojos, los que repentinamente brillaron llenos de algo parecido a la esperanza. ¿Amor? Hubo romance en esa mirada. Lo hubo. Sin embargo, cuando pasaron por la siguiente estación, todo comenzó a complicarse en un persistente interrogatorio. ¿Le hablo? ¿Y si no le gusto? ¿Qué hará si me acerco? ¿Qué dirá mi familia? ¿Me apoyarán? Cuando finalmente llegaron a Estación Etiopía, estación terminal, debo agregar, ambos, ya aplastados por sus propias imaginaciones, bajaron la cabeza, más que nunca, esperando que ojalá nadie los hubiera visto. Rápido regresaron a sus pequeñas pantallas, resguardándose allí para luego salir huyendo de sus propias vidas. Muchas gracias. Coronas y diamantes. La corona que soñamos para ser reina, ya no la queremos, aunque tenga diamantes, porque ni el reinado ni la fama nos salvan. Hoy pendemos de un hilo, hilo transparente, sin saber que el que me tocó me lleva a la vida o a la muerte. Somos soberbios, fríos y orgullosos, y hoy, sin distinción, debemos jugar a la ruleta rusa. Luego celebraremos y algunos lloraremos.
Hola a todos, mi nombre es Miriam Tiznado, soy poeta y pintora autodidacta de la República Independiente de Hualqui. Primero que todo, agradezco la invitación del Pabellón 83 y la iniciativa que tienen al poder celebrar el Día del Libro de esta manera, a pesar de las circunstancias. Voy a compartirles con ustedes un poema de mi libro Verde Incertidumbre y espero que les guste. Deseo mares y hojas de otoño, deshacer las lágrimas en cada paso, romper los zapatos que dañan los pies y caminar descalza sobre las piedras con barro de sangre, arena y frío. El sudor impregnado es ceñir del viento, vuela los sueños, toma la cruz del dolor inminente y cae de golpes a la realidad. Un desmayo, un suspiro, suena despacio el rechinar de dientes, suenan livianas las manos frotadas, suenan despacio los pasos hundidos, suenan fuertes las olas del mar. Muchas gracias. Vivir estos domingos una chupilquita después de doy la receta.